Muy buenas noches a la teleaudiencia de Café por Medio, realmente un placer desde aquí, desde los estudios de Canal 2, Cable Video Cerrito, llegando a tantísima sociedad, transitando ya los 14 años. Hoy, como todos los programas, los invito a compartir, todos los bloques son importantísimos, con mucha información, tanto desde lo social como lo espiritual, la información también que llega de otras actividades, así que ustedes, que Café por Medio los tiene acostumbrados, no se pierdan este programa. En este primer bloque nos están acompañando integrantes de una gran lucha que creo que la llevamos a diario. En reiteradas oportunidades venimos hablando de lo que es la familia, cómo se encuentra la familia a nivel mundial, cómo se encuentran los matrimonios, de qué manera pueden encauzar, volver a encontrarse, redescubrirse. Porque en estos momentos nuestra sociedad está tan convulsionada. No se trata de edades, porque tanto matrimonios grandes como matrimonios no tan grandes y jóvenes, alguna vez pueden tener algún que otro desencuentro. Paso ya a saludar a mis invitados. Este movimiento, que es muy importante, tiene un nombre en francés, pero fundamentalmente se trata de salvar la familia, primeramente desde la pareja. Muy buenas noches, Mónica, Javier. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas, gracias. Muchas gracias a vos por invitarnos. Para nosotros es realmente muy valioso poder llegar a todo el litoral, para que conozcan esta oportunidad que tienen de vivir algo que los puede ayudar a recuperar la relación de pareja y, obviamente, como decías vos, contribuir a consolidar la familia o a recuperar la armonía en la familia. Exactamente. Ustedes han venido, que les agradezco muchísimo, por intermedio de familia y familia muy amiga, que nos facilitó este contacto. Ustedes son de Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Sí, sí. Así que agradecidos todos de este gran sacrificio, porque la verdad, la distancia no es tan larga, pero el tomarse el trabajo de venir para poder difundir esto tan importante, así que estamos muy agradecidos. No, gracias a vos. Mónica, Javier, esto es un movimiento que tiene, si yo mal no recuerdo, desde 1977, en Chile, más o menos. Acá tiene unos 16 años. 16, en Argentina. Bien. Sí. ¿Qué significa Salvemos la Familia? ¿Qué significa el redescubrimiento de la pareja? ¿En qué consiste eso? Redescubrir la pareja tiene que ver con haber llegado a un punto donde nosotros, al hacer este recorrido, ¿no?, de trabajar para el programa Retrobail, tiene que ver con haberse roto el diálogo, básicamente. La incomunicación. Ninguno de nosotros nos casamos o iniciamos una relación de pareja, de convivencia, puede ser, con la idea de que algún día nos vamos a divorciar o separar. Muchos llegamos a una crisis matrimonial por distintas causas. Nosotros en este camino, como les decíamos, hemos oído testimonios y sabemos de gente que llega a una crisis matrimonial por distintas razones: crisis económica, pérdida de empleo, fallecimientos de hijos, duelos no elaborados, enfermedad prolongada de alguno de los hijos, tener que... Hay un desgaste emocional. Un desgaste emocional. Que por ahí une la familia o por ahí
la desune. Tal cual. Y como decías vos, no hay edades para decir, bueno, la crisis va a llegar en tal momento. En todas las edades nos puede llegar y no todos estamos dispuestos a resignarnos. Entonces, bueno, hay gente que busca ayuda y son aquellos que llegan a Retrobail pidiendo ayuda para su pareja, para su matrimonio. Esto se inicia en Canadá, por eso tiene ese nombre no tan Chile, raro. Canadá. Tiene ese nombre tan raro. Así es, Retrouveille. En francés. Claro. Sí. Y yo decía, si digo eso, tengo que aclarar, mejor este sí. lo decimos en español. Sí, se conservó justamente porque tiene un significado muy importante, que es volver a ver. Volver a ver para poder. No que la relación sea como antes, porque uno hace el programa y luego entiende que, bueno, a partir de ahora vamos a tener a recuperar nuestra relación de pareja, pero la relación va a ser otra. Claro. Y eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? Claro. Y Mónica, bueno, perdón, una consulta. Lo que yo pude informarme, hay una base espiritual religiosa, pero que eso no implica que tienen que ser todos pertenecientes al catolicismo. Sí, por supuesto. Eso está bien aclararlo también. Esto es, ¿no? Es un programa porque empieza y termina. Sí. Su base nació en la Iglesia Católica, sí. Pero está abierto a matrimonios y parejas de otros credos, claro. También. El ser humano, ¿no? El ser humano. Esto no es un retiro espiritual, no es una terapia de grupo, es un programa que nos aporta elementos para volver a restablecer el diálogo y la comunicación en la pareja, que como dijo Mónica, es lo que se rompe cuando llega la crisis. La crisis, claro, llega por la falta de diálogo. Claro, sí, sí, es verdad. Dejamos de dialogar, dejamos de comunicarnos. Dejamos de mirarnos a los ojos. De mirarnos. Y llegamos a una situación de que ya no nos conocemos, ya no somos lo que éramos antes, no compartimos lo que éramos. Nosotros vemos que en la relación matrimonial, en la relación de pareja, hay cuatro partes, las llamamos, cuatro etapas. La primera parte, el enamoramiento. Cuando nos conocemos, es como un deslumbramiento. El deslumbramiento dicen que dura de los primeros años. Los primeros años, cuando nos ponemos de novio, nos contamos todo, pasamos, nos vemos el momento de estar juntos, de compartir horas juntos. Sí, sí, es verdad. Después viene la segunda etapa, que es la desilusión, que es cuando nos damos cuenta que nuestro cónyuge, nuestra pareja, no cubre las expectativas que nos habíamos hecho de ella, de él, que quizás la vida en pareja no era lo que nos habíamos propuesto. La tercera etapa es la soledad, que es ahí donde... Mala consejera. Donde nos encerramos en nosotros mismos, porque hemos pasado la desilusión, no encontramos respuesta, nos encerramos nosotros mismos, dejamos de dialogar, de comunicarnos. Y ahí es donde empezamos a tener, y en esta etapa puede llegar la separación, puede llegar la ruptura, el empezar a ser dos personas que quizás convivimos en un mismo lugar, pero sin tener diálogo, sin tener relación. Y a lo mejor cada uno puede hacer su vida. Y la cuarta etapa es redescubrir. Claro, claro. Por eso el nombre, redescubrir, claro, la relación, redescubrir lo que nos unía, volver a ver. Claro, claro, qué importante. Y este programa puede también ir de la mano, supongamos, que hagan terapia de pareja, no perjudica ni a uno ni a otro. Al contrario, ¿no es complementario? Por eso, es complementario. Y más aún si podemos encontrar o creemos que hay alguna patología de fondo, buscar el asesoramiento profesional adecuado. Claro. De hecho, nosotros aclaramos que el grupo que trabaja en Retrobail, nosotros le llamamos el equipo,
No somos profesionales, somos matrimonios en lucha, que hemos pasado por lo mismo y que podemos testimoniar, testimoniar que utilizando las herramientas que ofrece RetroBail, que son herramientas de diálogo y de resolución de conflictos, podemos arribar a esa revinculación, pero no suplimos para nada lo que un profesional puede hacer o debe hacer en caso de ser necesario. Claro. Nosotros decimos que los matrimonios se están trabajando con pares. Claro. Nos referimos a eso cuando decimos que somos pares, somos todos matrimonios en lucha. Claro. Nosotros lo que podemos testimoniar es que se puede salir adelante y se puede volver a vivir una relación sana. Porque como decías al comienzo, el objetivo es que la familia pueda vivir en un ambiente de armonía, en un ambiente sano, porque obviamente pensamos también que muchos tenemos hijos y queremos que nuestros hijos vivan en un ambiente sano. Exactamente, hay otra cosa importante. Cuando nos pasan esas cosas, generalmente hablamos en primera persona. A mí me pasa, yo me siento, yo esto. ¿Esto ayuda a que yo escuche lo que le pasa a mi par? ¿Escuchar las necesidades del otro? Y a veces escuchamos y a veces no. Por a veces eso. Estamos tan encerrados en nosotros mismos que no escuchamos. Claro, claro. Lo pecamos de egoísta y solamente el mundo es nuestro y nos pasan a nosotros y los demás. Nos pasan a nosotros. Claro. Como decía, dejamos de compartir, dejamos de ser, de tener ese diálogo, esa comunicación que teníamos en la primera etapa y entramos en la etapa de la soledad, cada uno por su lado. Claro. Y es ahí donde viene todo lo demás, después toda... Claro. ¿Qué resultados ven ustedes de los matrimonios que han participado de estos programas? ¿Cuánto dura el programa y qué resultados puede ser, no? ¿Puede haber a favor o en contra? Nosotros llamamos, que justamente Javier decía, ¿no? Hay que diferenciarlo, no es un movimiento, no es terapia de grupo, no es asesoría familiar, no es consejería matrimonial. Eso tiene que quedar claro lo que no es. Lo que RetroBail puede ofrecer es un fin de semana, que es 3 días de estadía, porque es un encuentro matrimonial muy profundo para la pareja, muy íntimo. Pero luego se les propone 12 talleres posteriores para acompañar ese proceso. Porque, bueno, cuando uno hace jornadas así tan intensas, cree que cambió todo en 3 días. Y sabemos que no es así, que volver al mundo real nos puede traer recaídas y pueden surgir otras cuestiones. Pueden surgir otras cuestiones que es como nos influye a todos el mundo, ¿no es cierto? Circundante. Entonces, el programa completo está compuesto por el fin de semana, como llamamos nosotros, y los 12 talleres, que luego vemos cómo los implementamos con las parejas, porque no todas son del lugar, algunas pueden ser de lugares muy distantes. ¿Y qué clase de talleres son? Sí, quiero contestar tu primera pregunta. Sí. Luego, nosotros, vos preguntabas qué resultados podemos ver. Estadísticamente, el programa basa el 80% de su efectividad en que los matrimonios vivan esos talleres. Claro. Y globalmente se puede decir que la efectividad es de un 80%. O sea, está en cómo trabaja la pareja su relación luego de lograr el éxito en su revinculación, ¿no? Claro. Por eso lo que decía Mónica, que empezamos con un fin de semana que es muy intenso de trabajo en pareja. Pero después eso hay que fortalecerlo y profundizarlo. Claro, sale muy motivado del fin de semana, muy movilizado, vive experiencias muy fuertes. Y eso, bueno, después volvemos a casa, volvemos a la vida cotidiana, al trabajo, a lo vamos de siempre. Vamos a ver cómo afrontamos y eso. Y bueno, salimos de esa microrealidad que vivimos y volvemos a lo cotidiano. Entonces, por eso el programa se compone de estos talleres que vamos profundizando todo lo visto en el fin de semana. Claro. Profundizando y viéndolo ya con otra mirada.
es, nosotros le proponemos a las parejas, a los matrimonios, que hagan un paréntesis en su vida, en su relación, y se tomen esos 2 meses y medio, 3, para ellos. Claro. Para trabajar la relación de ellos. Claro. Está bien. Sea el tiempo que sea, nosotros le decimos, mirá, ¿cuánto hace que están ustedes juntos? 10 años, 5, 30. Bueno, ese tiempo merece que se hagan un paréntesis y se dediquen 2 meses y medio a ustedes, claro, a trabajar la relación de pareja. Claro. Les pregunto, de acuerdo a las edades, la cantidad de años de convivencia, de matrimonio, ¿son distintas las causalidades? ¿Ustedes ven, y hoy, ustedes ven que hay otras cosas aparte de a lo mejor un denominador común en alguna franja etaria que podamos hablar del mismo tema, pero viniéndonos para adelante, para la juventud, que haya otras causas? ¿Ustedes han notado eso? ¿Han hecho un análisis de eso? Para después, por supuesto, redescubrirse. ¿Se le presentan esas situaciones en cada matrimonio? Las causas son, como dijo Mónica, son variadas. Muchísimas. Nos hemos encontrado en estos años de trabajo, matrimonios de 30 años, matrimonios de un año de casados. Y la base de todo es la falta de diálogo. Cuando empieza a faltar el diálogo, la comunicación, aparece todo lo demás. Busco sustituto en esto, claro, en la televisión, en las redes sociales, en una tercera persona, en el trabajo. Sí, sí. La base de los conflictos en la relación es la falta de diálogo. Por eso nosotros apuntamos a retomar el diálogo, a volver a dialogar, volver a restablecer los vínculos, claro, y lograr la sanación de la relación. Claro. Que eso es lo que buscamos, la sanación de nuestra relación. El recupero, sí, sí, qué importante para ellos mismos y para la sociedad en su conjunto, sí, ¿no? Sí, o sea, una de las cosas, nosotros trabajamos también en el marco de la fe, decíamos que esto tiene un origen católico, pero está abierto a parejas y matrimonios de otros credos, también de segunda unión, siempre y cuando puedan acreditar que han conformado una familia o que tienen hijos en común. Claro. El objetivo es la familia, claro, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Te decía que los motivos son muchos, muchísimos, pero bueno, está en tener la voluntad y el compromiso para, claro, salvar la relación. Sí. ¿Qué rol juegan los hijos en esas situaciones? ¿Pueden ser que los hijos le digan a sus padres que ellos soliciten ayuda en este caso, en este redescubrimiento, en esto tan lindo que ustedes llevan a cabo, estos matrimonios? ¿Los hijos pueden cumplir un rol importante diciéndole a sus padres, mira qué bueno sería que ustedes recompongan para que nosotros nos sintamos mejor porque los vemos mejor? Sí, sí, muchísimos son los hijos que preguntan, pero también hay madres, hay suegras, o sea, cuñados, amigos que llaman, preguntan, consultan. Eso está bueno también, claro, ¿no? Que haya una red de contención en la, claro, familia cuando una pareja está en crisis y que nosotros podamos también escuchar, claro, a aquellos que trabajan en favor de la unión. Exactamente, exactamente. Y de la misma forma, sí, quería agregar, de la misma forma que son los hijos los primeros que sufren cuando hay crisis en la pareja, también son los mismos que cuando empieza a restablecerse el diálogo, la comunicación, empiezan a ver los cambios en la relación de la pareja. Y tenemos muchos ejemplos que dicen, bueno, que nos cuentan los matrimonios, dicen, nuestros hijos nos miran, nos dicen, ¿qué le pasa a ustedes? ¿Qué le está sucediendo? Que están, claro, tan extraños. Qué son import... los primeros en darse cuenta cuando la relación mejora también. Claro. Esto que estamos compartiendo, 27, 28 y 29 de septiembre, ¿de qué se trata? Estamos pasando acá al aire esto. Bueno, este es el próximo fin de semana que hacemos para matrimonios y parejas. Se va a llevar a cabo en la ciudad de Santa Fe. Bueno, ahí están los teléfonos, después lo dejaremos en producción. Sí, que sí, quiera, sí, comunicarse, por favor, para contactarse. Dale una oportunidad a tu matrimonio. A tu matrimonio. Es el próximo fin de semana que se realizará acá en Santa Fe.
todo aquel que quiera comunicarse, que tenga alguna duda, cualquier consulta, por favor, que se comunique ya vamos por los teléfonos. Ya vamos a dar. Hay una página web también. Acá está www.retrovalle.com.ar. Sí, pueden acceder vía Facebook también, o la página web, que les van a remitir a los contactos de Santa Fe. Importantísimo, sí, Javier. Poniendo sí, en Google sí, la palabra nomás de Trovalle, aparece mucha información, tanto de acá de Argentina como de otros países, sobre qué es el programa, qué apunta, Córdoba también están, ¿no? Participando en Córdoba, empezó en Córdoba hace 15 años y bien, hace 4 y medio que estamos en Santa Fe trabajando. Qué bueno. Es un grupo importante que está trabajando en esto. Y gracias a Dios llevamos... ¿Cuánto estamos hablando? Este sería el noveno fin de semana que vamos a hacer en Santa Fe. Mira. En Córdoba van por el 60 y tanto. O hace más tiempo. Así claro, que hace mucho la cantidad de matrimonios que han pasado, gracias a Dios, y que han hecho el programa completo, que eso es importante, sí, vuelvo a recalcarlo. Esto es directamente proporcional al empeño y el trabajo que uno ponga, claro, como todas las cosas. Y después, bueno, decirle, volver a estar con ustedes en contacto y decir, estamos bien. Sí, muy habituales. Claro, pasamos la crisis, nos reencontramos, nos reconocemos, ¿no? Nosotros somos matrimonios que hemos tenido crisis. Claro. Hemos llegado en el 2008 a Retrovalle Córdoba. Y bueno, ahora estamos devolviendo un poco lo que hemos recibido en su momento. Toda la contención, el cariño de otras parejas, de otros matrimonios, que en esa situación tan dura que nosotros vivimos, nos contuvieron, nos dieron el espacio, nos abrieron, nos brindaron este programa y bueno, nosotros estamos devolviendo ahora un poco. Claro, hay otra cosa que también hay que destacar y rescatar, que hay una base fundamental, que por más que haya crisis, pero si hay un verdadero amor entre los dos, se pueden pasar esas crisis porque no dejan caer ese amor. O sea, puede haber una incomunicación, pero si hubo amor y sigue habiendo amor, eso es más fácil para volver a reencontrarse, ¿no? Por distinto supuesto. Cuando, ¿qué pasa cuando te dicen ya no va más, ya no te amo? Es muy difícil remarla. Sí, lo que te planteábamos de que, bueno, tiene un origen católico es porque nosotros, en base a la fe, también tenemos una forma particular de ver el origen del amor. Para nosotros el amor es Dios. Claro. Y si Dios puso el amor en una pareja, lo puso con la idea de que, bueno, vamos a estar juntos y vamos a ser felices. Dios no quiere que no seamos felices una relación. No. Está en nosotros en poder encontrar los caminos para llegar a esa felicidad. Cierto. Sí, sí. Sí, y si hay algún movimiento, y si el amor estar lo puso, si el amor lo puso Dios, no muere. Ah, exactamente. Se puede enfriar un poco, debilitar. Por eso, cuando hay amor, claro, se puede luchar. Se puede luchar. Nosotros somos matrimonios en lucha. Claro. Somos matrimonios en lucha. Nosotros todos los días decidimos amar. Ah, eso es verdad. Es una opción que hacemos. Exactamente. Qué importante lo que estás diciendo, No un sentimiento, Javier. Es una opción. Todos los días decidimos amar. Qué bueno, qué bueno. Y qué lindo ejemplo para la sociedad. Nosotros tenemos una audiencia importante, muy familiar. Este es un programa de interés general, así que no solamente para la gente mayor, sino que para los jóvenes, para los adolescentes, que también hay que formar a los adolescentes en esa base sólida, ¿no? Del amor, del respeto, de la familia, ¿no? El conservarlos, ¿no? Me queda un mensaje a aquellos que puedan tener interés en participar del programa, que les comentemos a los que tengan dudas que el programa garantiza la intimidad, la privacidad
Está bien. De los matrimonios participantes. No van a tener, claro, aquel que pueda decir, no, yo no quiero ir a un lugar donde me pidan que cuente algo o que revele a otros lo que estoy pasando. Retrovail en ningún momento les pide que cuenten nada de su situación. Eso es totalmente íntimo. Las parejas trabajan en la intimidad total de su habitación. Bueno, eso es importante. También, bueno, justamente preservamos la identidad de los matrimonios. Nosotros utilizamos nuestros nombres, por eso somos Javier y Mónica, no el matrimonio tal. No, no, está bien. Porque está bien. Así cuidamos la privacidad de las parejas, claro, para que se sientan totalmente libres, no, y respetadas, claro, respetadas, claro, básicamente, claro, en todo momento. Claro, sabemos que lo que estamos ahí es jugando, ¿no es cierto?, en nuestra vida de familia, claro, la felicidad de nuestros hijos y también y las expectativas, la porque algunos, sí, como nos pasó a nosotros, nuestros padres no sabían que estábamos viviendo el programa, porque uno no quiere herirlos. Claro, cuando estás pasando, claro, una situación, sí, sí, límite, sí, el, uno trata de cuidarse, no les dicen, ¿no?, cuidarse lo más posible, y eso también nosotros colaboramos para que estén tranquilos y vean que no se les va a pedir nada de que ellos no quieran contar. Qué bueno, qué bueno. Javier, Mónica, yo les quiero agradecer el hecho de estar acá. No va a ser esta es la primera vez. Tienen las puertas abiertas de acá de Café de por Medio para cuando ustedes quieran seguir, porque esto tiene que seguir. Hoy es la primera vez, pero a mí me gustaría que esto siga para entusiasmar a la sociedad, para que se animen, para que tomen conciencia, para salvar lo salvable, ¿no? Sí. Para pelearla, si hay, como ustedes dicen, si hay amor verdadero, Dios es amor, entonces tratemos de ayudarnos, sí, nosotros tenemos que hacer la mayor parte. Dios nos acompaña, pero si nosotros no acompañamos, por supuesto, no inculpemos a nadie. Entonces, a mí me gustaría que estemos en contacto para seguir con esto, porque para hacer un seguimiento en la sociedad, ¿no?, para que la gente sepa que no todo está perdido, ¿no? Y eso también, salvar el matrimonio ayuda a fomentar la familia. Y da esperanza. Y da esperanza. Da esperanza. Sí, 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 sí. Así que yo les, sí, quiero agradecer. Son bienvenidos. Muchas gracias. Te damos muchas gracias por invitarnos, por darnos esta oportunidad de llegar a toda esta amplia zona. Y bueno. Cómo no. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, los espero, ¿eh? Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias, igual a ustedes. Por favor. Antes de irnos a la primera pausa, quiero compartir con ustedes este riquísimo café Marolio de autoservicio El Barrio, perteneciente a la red Minicosto. Están implementando los precios sin IVA, esto lleva su tiempo, las líneas Marolio, Molto, Santa Isabel, de estos productos de la red Minicosto. Todavía no está todo, pero de a poco van incorporándolos. Así que autoservicio al Barrio, muchísimas gracias por estar siempre presente desde hace 14 años. Una pequeñísima pausa y ya volvemos. Bien, continuamos acá en Café de por Medio. La verdad, quiero compartir con ustedes que desde el primer bloque, tan pero tan importante como es estos encuentros y reconocimientos y redescubrimiento de las parejas, de la familia, en este segundo bloque también vamos a hablar de la vida. Tan importante, ¿no? Tiene que ver, ¿por qué? A lo que voy. Se trata de el embarazo, ¿eh? Embarazos vulnerables, embarazos no buscados, no deseados, etcétera, 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 que nuestras invitadas van a compartir con ustedes. Muy buenas noches, Andrea. Buenas noches. Un gusto. Clarisa. Buenas noches. Patricia. Hola, buenas noches. Muy buenas noches a las tres. Ustedes
pertenecen a una red nacional de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable, pero a su vez también ustedes tienen algo importante desde lo religioso, ¿puede ser? Sí, así es. De la Iglesia Vida y Esperanza, que si bien acompaña, pero esto es una gran lucha que ustedes han venido a informarnos y compartir. Así que yo les agradezco a ustedes el querer estar acá, a la pastora Flavia Chioso, que fue la intermediaria para que ustedes hoy estén en Café de por Medio. Así que las escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor. Nosotras formamos parte de la red, la Asociación Vida y Esperanza, a la cual pertenecemos. Forma parte de la red, que es una red nacional, que nació de la mano de personas que estaban trabajando en el área de el embarazo vulnerable. Es una red que funciona a nivel Argentina y lo que se realiza es un acompañamiento emocional a una mamá que está atravesando un embarazo vulnerable, que como usted decía al principio, puede ser aún dentro del matrimonio. Muchas mujeres se encuentran embarazadas con la noticia y eso genera cierta inestabilidad emocional, a veces familiar, por la situación económica. Y la red funciona como un espacio de contención a aquellas mujeres que necesitan ser ayudadas, acompañadas. A veces están con su familia y a veces se encuentran solas. Entonces, cuando una mujer llama a ese 0800, lo que recibe es alguien que está del otro lado para acompañar y para ayudarla a transitar ese embarazo de una manera con más contención, ¿no? Sin juzgar, sin emitir algún tipo de juicio, sino acompañar y hacerle ver a esa mujer lo importante que es concluir ese embarazo. Para una mejor calidad de vida para las dos vidas. Exactamente. Eso qué importante, Clarisa. Sí, que hay otra alternativa al aborto, sí, ¿no? Sí, por favor. Yo creo que hay muchas personas que no están de acuerdo, ¿no?, con esto, y justamente la red lo que viene a hacer es acompañar y dar otra alternativa y a decir que mucha gente quiere ayudar, quiere hacer cosas a favor de la vida, de los bebés que están por venir y ayudar a estas mujeres. Hay muchas organizaciones, por ejemplo, que inclusive después de tenerlo al bebé siguen ayudando y eso es muy importante. O sea, trabajo hay muchísimo. Sí, sí. Y una de las tareas fundamentales es dar a conocer este 0800 para que muchas personas puedan conocer que existe, que hay ayuda, que no están solas, que cuando se enteran de que están embarazadas y que no saben qué hacer y es un momento justamente tan la idea del aborto, claro, que justamente la idea del aborto no les está cerrando. Claro, claro. Que se dan cuenta de que hay otra cosa que se puede hacer. Sí. Está la ayuda del 0800. Este eso... 0800, perdón, Clarisa, es 0800-333-1148. Así es. 0800-333-1148. Es nacional, uh-huh. Es gratuito y funciona desde cualquier punto del país. Uno puede llamar a ese 0800 sin ser quizás la persona embarazada. Puede ser una amiga, puede sí, ser sí, la mamá. Sí, eso es lo que te iba a preguntar. Puede ser un familiar, puede ser el marido, puede ser el papá. Sí, de, sí. Puede ser la pareja o la persona que está ocasionalmente, digamos, con esa mujer. Y hay un centro, unas operadoras que recepcionan el llamado. Que están preparadas para eso. Sí, se realmente. Necesita una voz cálida, totalmente. Consejo por ahí, ¿no? Yo siempre, no digo, yo no nunca doy consejo, sugiero. Claro. ¿Viste? Porque a veces en consejo y vos... A veces no, pueden reaccionar. Una sugerencia, esa persona que debe estar devastada, no saber qué hacer, ¿no? Y una cuando te viene esa sorpresa. Claro. Una de las cosas que más, por ahí se recalcan los testimonios de que a veces se comparten de manera anónima, es el amor que encuentran del otro lado del teléfono. Es verdad, estamos viendo imágenes. Mientras ustedes están compartiendo la charla, estamos pasando que les agradezco. Toda esta información. Eso es importante, lo que vos decías, ¿no?
Sí, la contención del otro lado y después, bueno, una vez que las operadoras reciben ese llamado, lo que hacen es buscar, bueno, de dónde es esa persona. Bueno, por ejemplo, es de Paraná. Bueno, buscan qué institución hay en Paraná perteneciente a la red para que le esté haciendo el acompañamiento. Exacto. Ahí es cuando asistiendo. Asistiendo, claro. Ahí es cuando hacemos el contacto nosotros y empezamos a acompañar a la mujer. Claro. Patricia, tu aporte. Sí, bueno, comentar que el 0800 funciona de lunes a viernes, ¿sí? De 8 a 20 horas. Bien. Y los fines de semana hay un número de teléfono para mandar mensaje por WhatsApp. Ahí está. Que también lo podemos pasar, lo pasan en el programa seguramente. Sí, sí, están pasando, sí, sí. +54 9 298 450 3737 para mandar mensaje de texto. Ajá. O durante los fines de semana. Ah, qué bueno. También hay traductores de lengua de señas y asisten a personas. Qué bueno. Que tienen esta dificultad, entonces muy abarcativo. Claro. Y brinda este espacio. Esta red nacional no cuenta con apoyo del gobierno, se solventa y se sustenta con las instituciones que han adherido, que son parte, personas, instituciones, personas particulares. En todo el país, en todas las provincias, distintas instituciones se han ido sumando, son más de 200, ¿sí? 280 por ahí. No, qué importante. Que se han ido sumando, que creen en lo importante que es defender la vida, no solamente anunciarse a favor de la vida, sino hacer algo en favor de esa vida. Qué bueno sería que el Estado esté presente. Porque esto sucede, estas redes se conforman cuando no hay un Estado ausente. Y esto no es de ahora. Esto lleva décadas, décadas. Esto es tan importante lo que ustedes están haciendo y toda esa gente comprometida, que es un ejemplo para que el Estado se mire en ese espejo, ¿no? Para poder apoyar, porque ante la vulnerabilidad, la situación económica, tanto rodea a la mujer eso. Estamos perturbada, confundida. Exactamente, exactamente. Muchas veces el llamado de auxilio y la desesperación es porque detrás de esta noticia también les suceden otras cosas. Claro, muchas veces esta vulnerabilidad, de problemas económicos, todo. Problemas de pareja, de familia, de violencia. Y a través de este pedido de ayuda, porque se encuentra en un momento de confusión, puede ir esclareciendo, aclarando y uno puede brindar en la medida que puede ayudar en estas otras problemáticas también, no únicamente la toma de decisiones en favor de la vida, claro. Que es lo primero y lo prioritario acá, pero también surgen y se visibiliza la otra problemática y se trata de asistir en la medida que se puedan en las demás necesidades que tienen. Claro, qué importante que es esto y que las mujeres tomemos conciencia, ¿no? De ayudar, de tener siempre un oído para escuchar, un hombro. Que sepan que pueden recurrir a un lugar. Les iba a preguntar, dentro de esta red hay un seguimiento, hay una estadística, pero yo no lo digo estadística por el porcentaje, sino la cantidad de seres humanos que piden ayuda, a eso me refiero. La red es muy nueva, tienes 4 meses funcionando. ¡Ah, 4 meses! Claro, ah, primero de abril comenzó a funcionar. ¡Ah, mirá qué bueno! A nivel nacional. ¡Qué importante! Sí, sí. Y sí. Se atendieron del primero de abril al primero de agosto 321 llamados. Qué bueno, es mucho, importante. Y se considera a modo de estadística que el 85% de las mujeres que atraviesa su embarazo acompañada llega a término y decide tener ese bebé. Exactamente. Así que las estadísticas son muy buenas en ese sentido. El auxilio. El poder contar con alguien. Claro, y también aclarar que el 0800 es a nivel nacional, sí. Pero no se brindan datos personales, claro, entonces la mujer llama es todo anónimo. Anónima, perfecto. El contacto que se hace con los agentes es a través de las primeras instancias a través de WhatsApp, el agente al cual se le derivó el caso se contacta con la persona y después se generan algunos encuentros con esa mamá embarazada. Pero es todo, los datos son confidenciales. Claro, no está bien. Así que es una manera de brindarle confianza. Exactamente, ¿no? Sí. Decirle que no está sola, ese claro, es el principal claro, mensaje. Que nadie la va a abandonar, que la van a contener, que la van a asistir.
¿no? Y si hay alguna mamá que está mirando este programa y está pasando una situación, bueno, decirle que ante la duda llame al 0800. Antes de tomar una decisión, se anime y pueda contar lo que le está pasando, que seguramente eso va a hacer que ella pueda tomar una decisión un poco más acompañada. Sí, y correcta, ¿no? Porque acá también estamos hablando sí a las dos vidas. Por supuesto que ¿no? sí. Así que reiteremos, 0800-333-1148. 0800-333-1148. Señoras, ¿esto da para más? Quiero que nos mantengan en contacto. Bueno. Como les decía a mis invitados en el bloque anterior, no va a ser la última vez. Me gustaría que sigamos difundiendo esto, que es tan importante. Así es, tan así. Importante. La vida está en juego, así ¿no? Es. Y necesitamos. No eligen venir a este mundo. Que después nosotros, siendo adultos, tomemos las decisiones que ojalá sean para bien, pero cuando seamos adultos que decidamos qué hacer, no sé. Pero mientras tanto, son seres indefensos que tampoco pidieron venir a este mundo. Entonces tenemos que darle la oportunidad de definir y decidir por sus propios medios. Así es. ¿No? Y las mamás que tienen la bendición de llevar en su seno un hijo, que comprendan el valor de una vida. Uh-huh. Y que nosotras las mujeres, porque para mí es un misterio, con el acompañamiento del hombre, del varón, pero es todo un misterio, un hijo dentro de uno. Uh-huh. Eso también, uh-huh. eso es un milagro. Entonces, eso hay que fomentar, hay que ayudar, el valorar esto tan misterioso y milagroso. Sí, así es. Hay que valorar. Y hay que valorar las que pueden tener familia. Yo soy mamá del corazón. Qué importante. Y me faltó parir. Pero que piensen lo que es, que pidan ayuda, de que nada está perdido. Todo puede solucionarse hablando. No es necesario, como decir, en este 0800 decir quién es, pero pidan ayuda, después se contactan. Y al final de la jornada van a tener una satisfacción, ¿eh?, de que llevan en sus brazos otra vida, engendradas en su vientre. Sí, así es. Y usted puede ser mamá del corazón porque hay una mamá valiente que decidió darlo. Sí, yo le agradecí a la madre biológica de mi hija, que no la abortó, simplemente que no podía. Exactamente. Me permitió a mí ser mamá. Claro. Yo se lo dije. Qué y privilegio. Así a mi hija le enseñé, mi amor, nunca vayas a prejuzgar ni juzgar la actitud de la mujer que te dio la vida, porque ella creyó en lo mejor para vos. Claro. Y respetó tu vida, que eso es muy importante. Yo desde chiquita le inculqué eso. Nunca vayas a juzgar ni prejuzgar nada. Yo le agradezco, y se lo dije, yo te agradezco el permitirme ser mamá. Así que de experiencia estoy hablando, ¿no? Sí, así que por eso la gente tiene que saber que no se desespere, que pida ayuda. Para eso está este 0800-333-1148. Andrea, Clarisa, Patricia, muchas gracias por venir, gracias por compartir todo este material. Las espero para una próxima visita. Son bienvenidas. Bueno, muchas gracias por este espacio, porque esta es una de las labores fundamentales en este tiempo, hacer conocer que está esta oportunidad. Sí, sí, sí. Muchas gracias por favor, y que Dios las bendiga. Gracias igualmente. Por gracias. Favor. Una pequeñísima pausa y ya volvemos. Continuamos acá en Café de por Medio y para mí realmente es un placer saludar a estas invitadas que tanto hacen por la sociedad.
tanto la directora a cargo de la escuela número 38, Mariano Necochea, como la presidente de la asociación cooperadora de dicha institución, siempre acompañando a la sociedad, siempre destacándose, así que para mí es un lujo, Liliana e Isabel, tenerlas acá en Café de por Medio. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, para mí es un gusto porque sé de la labor de ustedes, el compromiso que tienen. Cada vez que se los ha convocado, siempre están apoyando lo que es todo el movimiento cultural, tradicional, histórico, de Cerrito. Así que realmente la labor que llevan a cabo realmente es muy loable. Me gustaría que comenten, falta poco para el 7 de septiembre, y qué es lo que va a pasar en la Escuela 38. Bueno, sí, el día 7 de septiembre realizaremos la Peña de las Colectividades. Este año sería la 10ª edición, así que bueno, con mucha expectativa y tratando de, en esta oportunidad, hemos seleccionado 3 colectividades. Italiana, alemana y criolla, y bueno, esa noche estaremos degustando comidas típicas y qué también bueno. Bueno, habrá un espectáculo durante toda la noche que bueno, que después bueno, hablaremos de todavía no está cerrado el no, espectáculo todavía no, es decir, artistas locales sí y bueno, y de la zona, así que tenemos varios números confirmados. Uh-huh. Y bueno, estamos cerrando en la semana siguiente, estamos cerrando bien para definir el cronograma de... Bueno, por ahí, si a ustedes les parece, el jueves que viene, si alguien de ustedes puede volver o nos acercan el programa para difundirlo. Perfecto. Bueno, sí, bueno. Isabel, querida, vos a cargo ya... Sí, sí, de las colectividades. De las colectividades y la asociación cooperadora, sí, 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 sí. Que la verdad es un lujo tenerla, ¿eh? Esta cooperadora, ¿no? Sí, ¿cómo, no, ¿cómo van a trabajar? Siempre de docentes. Sí, y sí. ¿Cómo van a trabajar ese día? ¿Van a estar a cargo de todo eso? O ¿cómo es el manejo de esa noche? Y hacemos, de la cooperadora. Hacemos grupos. Ahí está. Hacemos un grupo para cada colectividad. Ahí está. Bueno, en la criolla vamos a tener empanadas dulces y saladas. Ay, qué rico. Sí. Sí. Pastelito, tortas fritas, tortas criollas, esas de, que hacían la abuela con, ay, con huevo, crema y huevo, oh, así, bueno. Y masa salada. Mirá, esa qué bueno. Vamos a hacer. Mirá. Y estamos pensando también en hacer algunas tortasadas. Ah, mira, así que completo. Estamos preparando el de llevar en como para la parrilla para claro, hacerla. Claro, sí, sí, mira, sí, qué sí. Bueno, sí, qué sí, lindo. Alguna novedad va a ser. Sí, sí, me imagino. Vamos a incorporar este año. Qué bueno. Sí. Y después está la italiana y la alemana. Está la italiana, sí, que serían pizzas. Uh-huh. De varios gustos, ah, mira qué bueno. Común, especial, de ananá, de palmito, ay, con rúcula. Ah, mira, bien gourmet las estoy sí, viendo, sí, sí, estoy sí, viendo, sí, escuchando sí, bien sí, gourmet. Sí, sí. Qué bueno, y la alemana lo tradicional. Y pisetas. Ah, pisetas también. Y también tenemos pensado hacer tiramisú. Ah, y, mira qué bueno. Y la tarantela. Toma, bueno. La verdad es que todas las colectividades están bien representadas por el apetito, ¿no? La, sí, sí, sí. Para degustar todo eso. Sí. Y después la alemana, los famosos piroc. Ah, los piroc, sí. Sí, 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 los piroc. Mirá. Y ¿crebble? ¿Habrán algunos crebles? Vamos a buscar a alguien que lo haga y que lo sepa hacer. No, sí, pero los piroc son lindos. Sí, son ricos. Sí, 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 sí. Aparte repollo, tenemos una alemana que nos sabe hacer preparar el picadillo, que lo sabe, lo hace riquísimo. Ah, así qué que... bueno. Así que no se pueden perder este sábado, el próximo 7 de septiembre en el Zoom de la Escuela 38, ¿a partir de qué hora? De las 20 horas. De las 20 horas. De las 20 horas. Peña de las colectividades, en este caso, criolla, italiana y alemana. Alemana, ¿eh? Exactamente. Sí, si vos me permitís. Sí, por favor. En todas las actividades que realiza la cooperadora en conjunto con la Escuela 38, hay un grupo de personas que siempre están colaborando, ¿sí? A veces somos, bueno, como Isabel mencionaba hoy, conformamos grupos de trabajo, comisiones claro. de trabajo, sí, sí. Desde
de la escuela, nos encargamos de la ornamentación y de todo lo que tenemos que embellecer, claro. Y también sumarse a los grupos de trabajo, que ya sea para el armado de las empanadas, el picadillo, bueno, y esta señora alemana, que siempre colabora con la institución, bueno, que eso es muy valorable, y nos ayuda a seguir y nos alienta a seguir trabajando justamente por el bien de la institución. Qué bueno ese incentivo, y hay que destacarlo eso, hay que valorarlo, ¿no es cierto, Isabel? Mucha gente colabora, muchísima gente colabora de manera anónima. Claro, y eso es muy, muy importante. Qué bueno. ¿Sí? Así que bueno, invitamos a toda la comunidad de Cerrito a que se acerquen el día sábado 7 de septiembre a pasar una noche. ¿Sí? En familia, disfrutando de las comidas típicas y bueno, a divertirnos también con los diferentes números artísticos que nos van a acompañar. Que el próximo jueves, Dios mediante, 5 de septiembre, vamos a estar difundiendo acá en Café de Por Medio para que ya vayan calentando motores. Bueno, sí, aparte, nos olvidábamos que también tenemos servicio cantina. Ah, bueno, eso sí. Eso es lo infaltable. Lo importantísimo, claro, que no olvidar. Servicio de cantina a cargo de la Asociación Cooperadora. Sí. Isabel, ¿cuántos años hace que estás a cargo de la presidencia? Que no vas a dejar. No te van a dejar, ¿Cuántos años ya de comisión? 6, me parece. Anteriormente yo también estaba siempre ayudando. Claro, sí. Siempre, yo a ella la identifico siempre, al pie del cañón. No recuerdo bien, de 6 a 8 años seguramente, pero siempre ha acompañado. Qué bueno. Está en la presidencia y se ha estado. Y bueno, siempre voy a estar para acompañar. Sí, Dios. Siempre es una persona muy colaboradora. Sí, ayudándole. Qué bueno eso. Con mucha energía. Sí. Aprovechando y optimizando el tiempo. Sí, aparte que uno ve el progreso como está y como todos ella y qué sé yo. Entonces, uno le da ganas de trabajar. Bueno, así que vamos. Sábado 7 de septiembre a partir de la hora 20. 20 horas en el Zoom de la Escuela 38. Peña de las Colectividades. Peña de las Colectividades. Criolla, italiana, alemana, esmerado servicio de cantina a cargo de la Asociación Cooperadora. Muy bien, Muchas gracias por venir. Muchas gracias a usted por invitarnos. Un gusto, esto te tiene que difundir e invitar a la sociedad. La sociedad de Cerrito colabora, asiste y lo disfruta. Porque sabe cómo se hacen las cosas. Eso es destacable. Siempre la comunidad de Cerrito colabora en estas actividades. Bueno, hasta la próxima. Bueno, si Dios quiere. Por favor. Gracias. Una pequeñísima pausa y ya volvemos. Acá en Café de Por Medio, bueno, en este bloque nos están acompañando dos personas que voy a ir por parte. A mi derecha nos está acompañando el profesor Gonzalo Martínez, director del Taller de Tango Municipal. Muy buenas noches, Gonzalo, gracias por venir. Muy buenas noches, Nilde, muchísimas gracias por la invitación y siempre estás acompañando cada proyecto que hacemos, así que darte las gracias. Bueno, muchas gracias. Y para después que vamos a desarrollar el otro tema, Horacio Martínez, organizador de esta 11ª fiesta zonal de los tamberos. Exactamente, Muy buenas noches, Horacio, un gusto también. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, decíamos que vamos por parte, tenés tanto para hablar, Gonzalo. Desde la parte específica tuya, que es el tango, los talleres, acabas de ser jurado, de venir de ser jurado del becario en escena. Contanos un poquito. Exactamente, Nildi, la verdad que fue muy lindo. Terminamos un ratito y bueno, ya me vine directo acá al canal. Así que bueno, estamos cansados pero feliz de haber participado de este gran evento que tiene la posibilidad de descubrir talentos, como te decía. Y qué importante, ¿no? Que se le den las posibilidades a los chicos, a la gente joven, a participar e incentivarlos para que sigan creciendo en la disciplina que hagan, ya sea en canto, en danza, en teatro. Y la verdad, como yo hoy le decía, estaba muy feliz de verlos,
de chicos tal vez que nunca uno lo tenía presente, claro. ¿No? Y que hoy... Y descubrirlos y ahí, ¿no? Descubrirlos ahí, que tengan la posibilidad de mostrarse. Y tan chiquito, ¿no? Porque yo sé que se ponían nerviosos, tal vez algunos, pero darle la tranquilidad a ellos de mostrarse, que sobre todo disfrutar. Más allá de que se seleccionaban algunos, yo les decía que todo, para mí eran todos ganadores. Todos, claro, exacto. Porque... Hay que destacar eso, para que ellos no se sientan que como no ganaron, no sirven. Exactamente, como yo le digo, esto es un inicio para seguir creciendo y apostando a lo que hacen, ¿no? Digamos, no tienen que sentirse frustrados porque no quedaron o porque no se los becó. A vos te sorprendieron muchos, ¿no? Muchísimo, que fue el final, fue terrible porque estuvimos más de 20 minutos, estuvimos discutiendo y que estaba muy parejo el nivel. El año pasado nos tocó en María Grande y bueno, también fue difícil. La verdad que un nivel muy parejo, Cerrito, descubrí estos talentos y que se los vea. Y bueno, sobre todo incentivarlo a seguir creciendo, estudiando y que tengan esa posibilidad. Así que agradecido, digamos, al Instituto Becario de la provincia por tenerme en cuenta y formar parte de esta fiesta, porque realmente es una fiesta y que se vive en el pueblo y a la Municipalidad de Cerrito. Así que muchísimas gracias y será hasta el próximo año nuevamente cuando me convoquen. Bueno, ¿tenés más actividades? ¿Tenés más fechas? Tenemos más actividades por la parte del taller municipal de tango, que están participando, bueno, ahora justo en la fiesta de los tamberos en Antonio Tomás, que ya le vamos a comentar qué se trata. Van a estar el 7 también, el 7 de septiembre, en la fiesta de las colectividades, acá de la Escuela 38. Que ya lo hablamos, que ya lo hablaron también. Sí, qué bueno. Y también van a estar el 23 de septiembre en la fiesta patronal de acá de la ciudad de Nuestra Señora de la Merced. Así que bueno, y feliz también del taller, que seguimos sumando gente y se siguen acercando a esta altura del año. Estamos en la terminal ahora porque hemos superado el número de... ¡Qué bueno! Estaban antes en la Casa de la Cultura. Estábamos en la Casa de la Cultura, pero bueno, nos quedó chico, gracias a Dios. ¿Es el lugar donde está el salón arriba o la fortinera? No, arriba, en el salón. Ah, en el salón de fiestas. Así que bueno, estamos los martes a las 20:30 horas. Los esperamos, aquellos que quieran sumarse todavía, están a tiempo. Y sobre todo que tengan esas ganas de participar, porque como yo siempre digo, tal vez tienen dos clases, un mes, y ya lo que tienen ganas, van a bailar en el escenario. Sí, qué bueno. Y eso es lindo, que disfruten y que sobre todo el escenario te enseñe muchísimo. Así que los espero y bueno, felicitarlos a todos por todo lo que hacen. Sí, y a vos, querida. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Vos sabés lo que yo pienso de vos. Sí, ¿no? Sí, lo sé. Muchas gracias. Así que felicitaciones. Horacio Martínez, contanos un poquito qué es lo que va a acontecer este sábado 31 en la escuela número 70. Sí, exactamente, la escuela Blas Parera número 70 de Antonio Tomás, conjuntamente con la escuela secundaria 64 Antonio Tomás Sud, y bueno, la agrupación tradicionalista escuela número 70, que estamos trabajando ahí como una subcomisión, digamos, siempre apoyando y ayudando en distintas cosas que se le ha hecho para la escuela. Y bueno, y por ahí surgió esto de hacer una reunión, si bien ya estábamos antes, llevábamos organizando destrezas criollas, también unas peñas folclóricas, y bueno, y por ahí también surgió esto de hacer este reencuentro de vecinos, digamos, ¿no es cierto?, de que se puedan distender un poco ahí, generalmente la gente de tambo, de trabajo muy rústico, ¿no es cierto?, y mucha esclavitud. Así que, bueno, esta es la edición número 11. Esta es la número 11, así que sí, por allá por el 2009 se nos ocurrió hacer algo así, ¿no es cierto?, para convocar a la gente, y bueno, tuvimos ahí una concurrencia y se vio que a la gente le prendió, le gustó, y de ahí, bueno, se siguió haciendo todos los años y bueno, y cada vez con más convocatorias. Más convocatorias, ¿no? ¿sí? Así que bueno, ya ahora hace unos años que está, ¿no es cierto?, la cantidad de gente ya más o menos estable, ¿no es cierto? Uno ve por el salón de la Junta de Gobierno, que es donde lo realizamos. Si bien cuando se empezó era la mitad de lo que es el salón ahora, y sí, como te decía, sí, la primera vez, bueno, se vieron muchos espacios vacíos, ¿no es cierto? Pero ahora, después de unos años, y ahora con el salón más grande,
y siempre uno lo ve lleno de gente, completo. Bueno. Se completan todas las mesas, claro. Para jugar al bingo, ¿no es cierto? Porque claro. Esto, bueno, lo organizamos, como te digo, entre las tres instituciones. Uh-huh. La escuela secundaria tiene a cargo el manejo del bingo. Ajá. La primaria toma la cantina y ciertas comidas, ¿no es cierto?, que se elaboran ahí, que se para la gente. Y bueno, y la parte nuestra es el entretenimiento de juego, de bueno, que tenemos la arrimada de bocha que le llamamos, ¿no es cierto? O sea, ¿a partir de qué hora? De las 19 horas. 19. El sábado, claro. A partir de las 19 horas. Ajá. Así que, y bueno, después jugadas de truco, chinchón. Uh-huh. Y también para chico. Claro. Juegos para chicos, así que por ahí ya tenemos el grupo, ¿no es cierto?, que está trabajando en eso. El truco lo maneja Daniel Smith, un vecino de ahí. Este entretenimiento para los chicos lo hace Gustavo Martínez. ¿Y la conducción a cargo de quién? Y la conducción, bueno, la parte de social, del bingo, ¿no es cierto? Sí, por ahí a cargo de Gonzalo, bueno, que ya lo tenemos incorporado allá. Sí, la conducción. Cualquier actividad que hay, Gonzalo siempre está presente, ¿no es cierto? Así que ya es un localista más de nosotros. ¿Y como no sé, broche? Y bueno, y también no sé si va a ser como broche. Bueno, como broche es el bingo grande que se le llama. Pero anteriormente va a haber espectáculo, ¿no es cierto?, que va a estar a cargo precisamente del taller de tango de Gonzalo, bailando tangos, y del grupo de danza de Damián Barzola, que va a estar haciendo show de malambo. Ajá. O sea que esto para un poco, bien variadito. Un poco para ir entreteniendo a la gente, ¿no es cierto?, y dándole algo más para que no vaya solamente a jugar al bingo, claro. A hacer los juegos. Hay por un ahí, condimento especial. Sí, sí, y a la vez también, bueno, por ahí eso ayuda un poco a que la cantina funcione, ¿no es cierto?, claro. Mientras se hace esperando hasta hacer otro juego de bingo, bueno, funciona la cantina. Y así que, bueno, estamos trabajando, como te digo, la entrada es libre y gratuita. Libre y gratuita, por supuesto. La consumición. Sí, la consumición, ¿no es cierto? De lo ¿Qué van a ofrecer? A ver. Y bueno, lo que sea ahí, ¿no es cierto? Ahí, choripán, hamburguesa, pizeta, empanadas, y otras comidas más. Y después, bueno, también está a cargo de los chicos de sexto año de la secundaria, que tienen el kiosco. Y ahí también yo por ahí no estoy muy al tanto de lo que es la enseñanza de la escuela, ¿no es cierto? Pero sé que enseñan panadería o pastelería, algo así, ¿no es cierto? Y bueno, estos chicos elaboran tortas a base de derivado de la leche, que van a estar vendiendo ellos, ¿no es cierto?, en el kiosco. Así que sí, una variedad para toda la gente, ¿no es cierto?, claro. Y todos los gustos. Claro. Gonzalo, ¿cuántos años o cuánto hace que vos estás acompañando a esta fiesta? Y yo en la escuela hace 8 años. ¿8 años estás a cargo? Y bueno, cada año de la conducción. Me convocan para participar de la conducción. Y de traer tu... Exactamente, y se vive, como decía Horacio, una verdadera fiesta también, ahí lo comparten con toda la gente de la zona. Y bueno... la verdad que estoy muy contento de participar de esa escuela, una escuela muy linda. Y aparte, digamos, lo que hace la escuela secundaria, yo estoy por parte de la escuela secundaria, de recaudar fondos destinados para proyectos, para viajes. Digamos, lo que hace esto, están a cargo del bingo, con eso van a recaudar fondos para los próximos proyectos que se vienen a continuación durante este año y el próximo. Así que bueno, la verdad que se va a vivir una verdadera fiesta con el taller, con Demián, con la parte de Malambo. Y bueno, después la gente a disfrutar, pasarla bien, sí. Y que se acerquen a compartir esa gran noche, esa fiesta que se va a vivir. Bueno, Horacio, te agradezco que hayas querido compartir acá en Café de Por Medio para dar difusión también, un programa más. No, muchísimas gracias a vos, Nildi, por la invitación. Creo que es la primera vez que vengo a estar en tu programa, ¿no es cierto? Un programa que, bueno, que yo en casa todos los jueves me lo miro. 14 años ya. Sí, bueno, yo hace 6 años que estoy viviendo acá en Cerrito, ¿no es cierto? Y lo puedo seguir, ¿no es cierto? Sí. Así que, bueno, como te decía, estoy viviendo acá en Cerrito, pero mis raíces, todo está allá en mi querida Escuela 70, donde hice los 7 años
de primaria, ¿no es cierto? Y bueno, y uno guarda cuántos recuerdos de ahí, buenos y malos, porque, bueno, no sé si... Bueno, hoy si, estás si, devolviendo vos si son eso. Malos, porque ahora uno ve, ¿no es cierto?, por ahí, uno tuvo halago de los maestros, como también claro. retos y penitencia, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, eso es una cosa que a uno le sirvió y bueno, sigue queriendo la escuela como... si fuera la casa de uno, ¿no es cierto? Claro. O sea, siempre, lo primero es la escuela, claro, ¿no es cierto? Claro. Así que siempre, cualquier actividad que haya ahí o cosas así, siempre estamos ahí en nuestra querida escuela bueno, número 70. Y yo quiero agradecerte el hecho de estar acá, y las puertas de Café por Medio están abiertas para cualquier información, fiesta, convocatoria. Cuenten con nosotros. Muchísimas gracias por estar por presente. Por favor, vos, Gonzalo, ya pertenecés a Café Muchas por Medio. Gracias. Horacio, te agradezco. Y bueno... Cuenten con nosotros. Sí, sí, muchísimas. Y el mejor de los éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Así que invitamos a todos, ¿no es cierto?, que quiera participar ahí, a ponerles y por ahí. Yo sé que cada cual tiene sus compromisos, sí, ¿no es cierto?, sí, pero sí, por sí. ahí gracias si puede por llegar la invitación. A... Cómo no, muchísimas cómo gracias. No. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya volvemos. Bien, ha llegado la hora de la despedida. Una propuesta desde aquí, desde Café de por Medio, un próximo encuentro, agradeciéndoles a ustedes este acompañamiento de tantos años. Hasta la próxima.